¿qué tal? Bueno, me estoy desintoxicando después del último trabajo que me dejó medio trastornado, perdón. Y muchas gracias por las palabras de aliento de todo el público presente. Bueno, entró una hermosa Epiphone modelo SG hecha en China por los chinos. Valga la redundancia, y está buenísima la guitarra. ¿Saben que la vez pasada alguien me hizo una pregunta, un seguidor acá del canal, y me dice: Gerardo, si vos tuvieras que elegir, vos que probaste todas, que probaste tantas, si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Y eso es una pregunta que yo me la hago muchas veces, pero sentí que tenía que dar una respuesta como más duradera en el tiempo, porque yo a mí mismo me puedo contestar cualquier cosa y después cambio de idea. Pero tenía que escribirlo, y entonces le dije, no me aboqué, no pensando en marcas, sino en modelos, ¿no? Entonces dije, y mejor que sea una guitarra de escala corta y con humbuckings, ¿eh? Porque me doy cuenta que a la larga es como que esas violas no te traicionan nunca, a diferencia de por ahí un estrato que llega a un punto que te hinchas los huevos de la cantidad de agudos que da. Y finalmente, bueno, le contesté eso a esta persona y le dije que podía ser en ese caso una SG, porque me gusta una viola liviana. Y si no, podría ser una Washburn WI66B, que es una viola que tengo y que me encanta. Y cuando toco, y ahora que estaba haciendo esta, bueno, me acordé de esa respuesta y dije, bueno, la puedo sostener en el tiempo. Tal vez cambie más adelante, porque esto, la verdad, todo es muy dinámico. Uno con el tiempo va cambiando tus gustos, tus expectativas de lo que una guitarra tiene que dar. Y arranqué tocando jazz con esta porque la verdad que es destacable el sonido de jazz que te puede dar una SG. Aunque no toques jazz, sí te puede interesar dar esa clase de... voy a usar unos términos súper subjetivos y personales que alguien puede no compartir. Pero a mí me parece que las guitarras con esta clase... O sea, una SG o una Les Paul, ¿no? o una 335 o similares, esa oscuridad que tienen es profundidad, y acá voy a usar dos palabritas un poco más como rebuscadas, pero tienen como misterio y tienen espiritualidad. La espiritualidad sería algo como que te quedas pensando en algo, que te mueve a una como un estado interior, a pensar o a meditar. En cambio, una Strato o una Telecaster, la Strato particularmente, la Strato no hay misterio. O sea, vos te compras una Strato y en cuestión de 2 minutos o 2 días sabés exactamente qué es lo que la guitarra puede hacer. Por supuesto que esto es un poco variable según la experiencia de la persona, ¿no? Pero me parece que las guitarras brillantes es como que te dan una diversión de entrada asegurada, pero tal vez pueden producir un cierto cansancio a la larga. Yo comparo a las guitarras con personas, ¿no? Entonces, una Stratocaster es como una persona muy divertida, que de entrada es brillante, te cagás de risa, pero después, a la larga, querés hablar de algo en serio y por ahí no podés. No sé, a mí me pasa esto, aclaro, insisto que son términos súper subjetivos. Y una Les Paul, o una SG, o una 335, son como esas personas que de entrada no sonríen mucho ni se hacen los simpáticos, que uno las toca y dice, bueno, está bueno esto, pero como tal vez le falte algo. Y las vas como descubriendo con el tiempo. ¿Qué te puedo decir? Mi recorrido fue eso, fue ese, y eso que siempre fui del bando de las Stratocaster. Pero la verdad que si me doy cuenta
que si yo tuviera que comprar una marca, de la marca, una guitarra, de la marca que fuera, y solo pudiera elegir el modelo, y la única cosa que pudiera hacerle para ponerla en condiciones sería una calibración, y no le puedo tocar ni un micrófono, ni una clavija, ni nada, yo me tiraría de cabeza a la SG. Porque si es con una tele o con un Strato, al poquito tiempo, y no, y que esto, y que el otro, y este micrófono, y la palanca, y la válvula, y me empiezo a enredar. Ese sonido spinettiano, viste, para algunos acordes misteriosos, tipo... que es este último tramo que hice. Así que la SG me parece una guitarra maravillosa y también si alguien está pensando en comprar una guitarra para un chico que no quiere cargar con una guitarra pesada porque le puede hacer daño a la espalda, lo mismo que para una chica que no, por el mismo motivo, que no se siente con la fuerza suficiente para cargar instrumentos más pesados, la SG es una guitarra que no te traiciona nunca y son livianas. Están de los 3 kilos y medio para abajo. Recordemos esto que yo digo siempre, que para mi gusto personal, las guitarras que yo prefiero están dentro de esa franja de peso, entre 3 kilos y 3 y medio. Bueno, y voy a hacer ahora algo ya con un sonido picante, más con distorsión. Y como no voy a tocar algo de la onda de AC/DC porque ya lo he hecho y tenía ganas de hacer algo distinto. Y encontré un hermoso backing track llamado Ultimate, o sea, Ultimate Psychedelic Trip Hop Jam Guitar Backing Track en Mi Menor. Voy a arrancar con un sonidito limpio y después le metemos gas. Y ahí vamos. Thank you.
placer de probar un instrumento listo para volver a las pistas. Hasta la próxima.